El expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se muestra tajante sobre el expolicía de la dictadura, y también de la democracia, Antonio González Pacheco, alias Villa y el Niño. Zapatero, además, se confía en que el posible gobierno progresista va a actuar en este asunto en cuanto tenga todos los poderes y hace una confesión. Durante sus años como presidente del gobierno jamás tuvo noticia alguna sobre el torturador. No le conocía. Tampoco al comisario Villarejo. Así de contundente se expresa el expresidente del gobierno en esta entrevista concedida a Público con motivo del 12 aniversario de la aprobación de la citada norma, que fue aprobada bajo su mandato. El socialista, además, también reconoce ante las cámaras de este diario que nunca ha estado en el Valle de los Caídos y, preguntado sobre su opinión sobre la presencia o no de los monjes benedictinos en el lugar, señala que él preferiría un espacio civil. Asimismo, Zapatero también carga contra la actitud que las derechas están manteniendo con el posible gobierno de izquierdas formado por PSOE y Podemos y apuesta por el diálogo como solución en Cataluña. La mayoría de los que dicen que esto es terrible para España lo dicen porque ellos no están en el poder, afirma. Han pasado 12 años desde la aprobación de la Ley de Memoria y este año hemos vivido uno de los hitos más importantes, la exhumación del dictador. Pero también hemos vivido otros acontecimientos más negativos, como el ascenso de una extrema derecha profranquista o el negacionismo del PP, que retiró los nombres de las víctimas de la dictadura del Memorial de la Almudena. ¿Cómo valora estos hechos tan contradictorios? España sufrió una grave dictadura durante 40 años, después de una trágica guerra civil. Tuvimos una transición bien ordenada, sensata, pacífica, que abrió la expectativa a la democracia. La democracia es siempre un proceso, una promesa por demostrar, siempre hay nuevos espacios democráticos, siempre hay nuevos derechos y en ese proceso es una obligación de la democracia recuperar a los olvidados, hacer justicia a quienes se les privó de la vida, de la libertad y estar cerca de las familias que sufrieron, que no pudieron rendir homenaje a los suyos. Es una obligación de la democracia recuperar a los olvidados, hacer justicia a quienes se les privó de la vida y de la libertad. Nuestra democracia es algo más perfecta con la Ley de Memoria y todo lo que se ha desarrollado a partir de esa ley. Es importante insistir en la idea de proceso. La recuperación de la memoria es un proceso abierto como tantas otras cosas en democracia. Este año ha tenido la gran noticia la exhumación del dictador y en el futuro vendrán otros hitos que harán que nuestra democracia sea más perfecta. Es verdad que también ha emergido un partido de extrema derecha y eso es una mala noticia. Pero hay una buena noticia. En este contexto internacional tan complicado, en los resultados electorales de abril y de noviembre ha habido una mayoría de izquierdas clara y eso es una buena noticia para España, un país que se precie de sí mismo, una democracia que tenga autoestima, tiene que escribir los renglones que borraron de las mejores páginas de nuestra historia. Muchas de estas víctimas, aquí y fuera de España, están entre los mejores de nuestra historia. El expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el plató de Público, Cristian González. ¿Por qué no se hizo antes? De la derecha no podíamos esperar nada y pero los gobiernos de Felipe González, los suyos. ¿Por qué hemos esperado tanto para sacar a Franco del Valle de los Caídos? Siempre he hecho esta reflexión profundizando en cómo se había producido la transición y en la idea de una cierta periodificación. Fíjese que la generación de mis padres fue la que hizo la transición. Fue una generación que vivió, sufrió, soportó el franquismo y luego hizo una transición cuando era más difícil reconciliarse
Esas generaciones todavía conocían un país en dictadura y, por tanto, sabían lo que había pasado. Y nos dieron la democracia. Yo formo parte de la siguiente generación, la primera de la democracia. La primera vez que voté fue en el referéndum de la Constitución en 1978 y, por tanto, tengo ese factor generacional que creo que es decisivo para entender, también, lo que nos ha pasado con la memoria. Yo no voy a enmendar a mis padres en su tarea. Tampoco esa generación, en la que incluyó a Felipe González, que no consideró oportuno ir más allá de un leve reconocimiento económico a la gente de la República. ¿Había miedo todavía? Sí. Pero eso no quiere decir que fuera un error. Creo que el miedo siempre está más del bando de la inteligencia que del contrario. No me gustan los que dicen que nunca tienen miedo. No me parece un factor de inteligencia Zapatero con un ejemplar de supervivientes de la memoria de público. Cristian González es en el año 2000 cuando se comienzan a producir las primeras iniciativas parlamentarias sobre memoria histórica. No había antes. Ni en la izquierda ni en la extrema izquierda ni en los nacionalismos. En ese año 2000 nace la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Es en ese momento cuando surge una nueva generación ya más libre de ataduras, recuerdos y miedos que nos impulsa y nos dice que hay que recuperar esto, que esto no puede ser, que la historia de este país no se puede construir sin justicia, sin homenaje y sin verdad. Yo tenía el compromiso de hacer una ley de memoria que, por cierto, no se llama ley de memoria.